está. Mi anhelo se fue detrás de ti, siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh, ¿qué le voy a hacer? Se trata de ti. Y en eso él y yo, vos ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Mi anhelo se fue detrás de ti, siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti. Y en eso él y yo, vos ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate el aire, el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Que colapso, seguro que colapso. Cada vez que chocamos, un vacío inmediato de esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad, ya que tu efecto gravitatorio deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae. Caen estrellas, caen las leyes completas del cosmos perdido que busca tu huella. De este lazo satelital, de esta fuerza universal, voy un paso delante de un golpe seguro y un beso distante. Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante. A mi puesto va vigilante. Llévate del aire el perfume de tu pelo. Llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer? Buenas noches, estamos desde la página de Danza Independiente. Queremos darle la bienvenida y a todas y a todos a este espacio, que es el cuarto espacio de este año que tenemos con este encuentro mensual de Viernes de Autor, que forma parte de nuestra propuesta de generar y promover espacios de diálogo y reflexión en torno a la danza, el cuerpo y el movimiento, así como también impulsar la difusión de materiales escritos por distintos artistas. En el encuentro de hoy, lo estamos realizando en base al artículo La Nueva Danza, Fruto de Mujeres, del blog Andanzas de Tania Delgadillo. Así que quiero dar la bienvenida a nuestro espacio a Tania Delgadillo Rivera y a nuestra otra invitada, Silvia Fernández Sánchez, que se conecta con nosotras de su residencia en Brasil. Si me permiten, voy a empezar leyendo un poquito la biografía de cada una para que las podamos conocer un poquito mejor. Tania Delgadillo Rivera es comunicadora, periodista, crítica de danza, magíster en comunicación y desarrollo y licenciada en ciencias de la comunicación social. Fue bailarina del Ballet Oficial de Bolivia, Dragadanza y del Ballet Teatro de Buenos Aires del Complejo Santos Discépolo. Estudió crítica de danza y arte escénico en la UNAM de México con el crítico Orlando Takechel y también danza contemporánea y ballet clásico en el Taller Coreográfico de la UNAM de México, en el Taller de Danza Contemporánea del Teatro General San Martín de Buenos Aires, en la Academia Nacional de Danza en Bolivia, en el estudio de Angelina Barraza en México y en los estudios privados de la maestra Norma Quintana y Karen Schmidt en Bolivia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en agencias internacionales de noticias como EFE y FEMPRES, agencias de cooperación internacional como la AECID, la OMS, entre otras.
y organizaciones no gubernamentales en las áreas de periodismo, investigación, planificación estratégica de la comunicación, sistematización, capacitación y producción de materiales de información y educación. Ha publicado investigaciones especializadas en danza y en comunicación como coordinadora y editora. Es autora de numerosos artículos y reportajes que han sido publicados en memorias, revistas, diarios nacionales e internacionales. Bienvenida, Tania, es un gusto tenerte en nuestro espacio. Muchas gracias, querida Herminia Polet, un abrazo grande y felicitarlas por este espacio que realmente está animando y avivando el mundo de la danza. Muchas gracias, un saludo también a mí. Querida compañera y colega Silvia Fernández. Gracias, Tania. Y ahora voy a darle bienvenida a Silvia también y vamos a conocer un poquito de su trayectoria artística. Silvia Fernández es artista de la danza, gestora y activista cultural boliviana, profesora de danza contemporánea certificada en Bélgica, con formación complementaria en didáctica de la expresión corporal y pilates en España. Fue becada por el American Dance Festival y realiza la residencia internacional de coreógrafos en Estados Unidos. Se certifica en coaching ontológico y en polestar pilates en Bolivia. Es fundadora y coordinadora de Dancénica, el Festival Internacional de Danza Contemporánea, que cuenta con 9 ediciones en La Paz, Bolivia, y 2 ediciones en Santa Cruz. Fue bailarina y directora y coreógrafa de la compañía Vidanza en Cochabamba y en La Paz por casi 20 años, con quienes crea más de 12 obras que se difundieron a nivel nacional e internacional, además de formar varias generaciones de bailarines en danza contemporánea, tanto en Vidanza como en su labor docente y como jefe de estudios de danza del Instituto Laredo, donde trabaja por más de 12 años. Desarrolló diversos proyectos artístico-educativos y culturales, especialmente para zonas periféricas y escuelas públicas. Fue docente por más de 30 años en escuelas y centros estatales y privados. Coreógrafa ganadora en 2 versiones del Premio Plurinacional de las Artes Eduardo Abaroa. Recibe del Gobierno Municipal de La Paz la Tea de la Libertad 2020 en mérito a su trayectoria artística y Medalla de Honor al Mérito Cultural otorgada por la Asamblea Legislativa del Gobierno Plurinacional de Bolivia. Pertenece a la Red del Artes Bolivia. Actualmente reside en Brasil, integrando el grupo de poetas conspiradores de danza a deriva y parte de Integrare Educa en Sao Paulo. Muchas gracias por la información que nos han mandado ellas y bienvenida Silvia a este espacio. Muchas gracias, felicito realmente con todo corazón a Danza Independiente por haber creado este espacio tan necesario. Y tan necesario también visibilizar a quienes escriben sobre danza, opinan y hablan sobre danza, en este caso Tania, que es muy, muy reconocida ya acompañante de la producción y de la creación dancística, no solo en La Paz, sino en Bolivia también. Entonces, es un gusto enorme, Tania, ser tu acompañante esta noche y muchísimas gracias, Polet y Carmiña. Me gustaría tener sus currículums para leer también. Pero supongo que la gente que está viendo y siguiendo también esta su iniciativa sabe quiénes son ustedes. Yo las admiro mucho, las quiero mucho, así que feliz de estar acá pues esta noche. Muchas gracias, Silvia, por tus palabras y bueno, les dejo la mesa abierta para que ustedes puedan intercambiar un poco estas ideas en base al blog de Tania. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Carmiña. Bueno, querida Silvia, la verdad es un tremendo honor poder tener este diálogo contigo así en público, ¿no? Porque tú sabes bien que yo conozco tu trabajo desde que eras tu bailarina y siempre te he admirado por tu calidad técnica, por tu profesionalismo y bueno, posteriormente ya como coreógrafa y gestora, pues tengo mucha admiración contigo, sé que dialogar contigo yo creo que va a ser una experiencia más que maravillosa. Bueno, Tania, igual realmente nos vamos a echar flores aquí mutuamente, ya más o menos hablé lo que significa para mí también estar aquí contigo y decirte que no solo te he leído críticas que has hecho a presentaciones del festival, sino que has estado escribiendo permanentemente también sobre la producción y el trabajo de otros artistas en La Paz.
y tal vez eres la periodista más asidua, que más ha estado acompañando la creación y la producción, sobre todo de la danza contemporánea, que no es fácil. No es fácil seguirla, no es fácil hablar sobre ella, no es fácil hacer crítica de danza en general, y más aún de un género tan interpelador, tan heterogéneo, tan diverso, ¿no? A todo nivel, como es la danza contemporánea. Entonces, toda mi admiración y cariño en ese sentido. Bueno, pues gracias, Silvia, querida. Bueno, yo recuerdo que esta invitación nace de un poquito de dar a conocer, también de compartir este trabajo que como llaman ellas, viernes de autor, digamos, de autores, de personas que escriben sobre danza. Y pues y ahí nace, ¿no?, esta, digamos, esta iniciativa. Y bueno, es una oportunidad para mí de dar a conocer a toda la gente que ama la danza. Este es mi blog, que se llama Andanzas, ¿no?, que está colocado en una plataforma muy sencilla, porque ya llevo bastantes años colocando, subiendo trabajos ahí. En realidad surge como una necesidad de poder registrar digamos, en escritos, en palabras, en reflexiones, este arte efímero que es la danza, ¿no? Surge de esa necesidad, ¿no? Por un lado, comentar esto y que, bueno, pues ojalá puedan entrar a curiosear. Tengo bastantes artículos colocados ahí, no están todos, tengo muchísimos más que son... que están publicados en, sobre todo, suplementos culturales como Tendencias y etcétera, ¿no? Entonces, que sea un motivo para que la gente que ama la danza también lea sobre danza. Hay una producción maravillosa en el mundo, sobre todo yo sigo mucho al Centro de Investigación de la Danza de México, donde he estudiado yo en la UNAM, y la verdad hay cosas maravillosas, da envidia, ¿no? O sea, un centro de investigación de la danza, te imaginarás, Silvia, cómo suena eso, qué rico, ¿verdad? Entonces, pues, esa pista es la que yo un poco trato de seguir, ¿no? Trato de seguir a varias autoras mexicanas, colombianas, españolas, que escriben de danza. Entonces, bueno, un poquito era ese pretexto, ¿no? Ese artículo que yo publiqué en el 2018, que es el que nos ha llevado, digamos, a hacer este diálogo, que dice la nueva danza fruto de mujer. Este artículo de mujeres, ¿no?, está inspirado en un trabajo doctoral. En realidad es un libro maravilloso que yo les invito a leer. Es la tesis doctoral de Margarita Tortejada, una de las principales investigadoras de México, ¿no? Y bueno, está, digamos, inspirado en ese trabajo, en esa tesis doctoral. Es un libro de 600 páginas, maravilloso, con una, digamos que a mí lo que más me gustó de ese trabajo, y de ahí nace mi artículo, es esa mirada desde un enfoque feminista, diríamos. O sea, es decir, mirar la historia con un enfoque desde el feminismo. Entender el cuerpo como un sustento, o sea, el cuerpo como sustento de la danza, el cuerpo como la casa que habitamos, el cuerpo como esa corporeidad, digamos, transgresora, ¿no? Y el poder que atraviesa y determina al cuerpo. De ahí surge un poco esta cosa. Entonces, ¿qué te provoca a ti en tu reflexión como creadora, como bailarina, como gestora, querida Silvia, esto? ¿Qué te ha provocado esta mirada hasta este punto? Mira, lo primero me gustaría compartir también con la gente que nos está siguiendo ahora, hablar un poco sobre ese contexto. ¿Por qué en ese momento surge esta nueva forma de danzar? ¿Por qué en este momento surgen estas mujeres? ¿Y cuál era el contexto, digamos, de la época para que todo eso que tú mencionabas tome la fuerza que realmente significó, no solo para la historia de la danza, sino creo yo también para la historia de las mujeres en el arte? Tú bien debes saber que estudios antropológicos, estudios de las culturas
de las primeras culturas no separaban el rol de la mujer del hombre. Inicialmente las mujeres tenían una participación muy activa como artesanas, como textileras, como en la producción de cerámicas, etcétera. Entonces, eso se fue perdiendo. La mujer poco a poco fue relegada y estaba como que reducida a sus actividades de hogar, no solo reducida a esto, sino negada, incluso subestimada y relegada. Eso sabemos muy bien desde la historia de las reivindicaciones de la mujer. Entonces, creo yo que has hecho un pasaje inicial por estas mujeres que realmente fueron revolucionarias, que realmente fueron muy adelantadas a su época y fueron transgresoras. Entonces, es muy importante mencionar acá primero, como tú lo hiciste, a Isadora Duncan, que Isadora Duncan empieza a encontrar una danza absolutamente ligada a la libertad expresiva, despojándose de todo ornamento del que venía la danza más visible, digamos, en la época, que era el ballet. Y ¿por qué en ese momento crees tú que aparece esta mujer con este nuevo lenguaje, con esta nueva propuesta, enfrentando a un mundo muy culto, porque ella se movía en círculos muy, muy cultos de artistas, enfrentando a toda esa generación y a toda esa presencia masculina, imponiéndose, siendo absolutamente auténtica y sabiendo muy bien lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, te invito a conversar un poco de, primero, obviamente, la gran Isadora, y a partir de ahí podemos ir tratando de entender el por qué tú también has valorizado este rol de la mujer dentro de esta época específica de la danza y que son las mujeres que dan pie a la transformación de la historia de la danza y al nacimiento de la danza moderna y posteriormente pues con los discípulos de discípulos y a la danza posmoderna, ¿no? Contemporánea. Sí, pues es muy interesante justo este planteamiento que tú haces, ¿no? O sea, ¿por qué, no? El preguntarnos el por qué surgen las cosas o por qué ciertos, digamos, actores en la historia están colocados en un momento y tienen un rol que cumplir, ¿no? Pues es muy interesante en esta dimensión, digamos, dicotómica que nos pone la modernidad de pensar de manera dual lo privado, lo público, lo individual, lo colectivo. Es esa forma de mirar, digamos, nos ayuda a entender este tipo de digamos, de expresiones, de situaciones que surgen en la historia. Esto que tú mencionas en un principio, que la mujer por mucho tiempo estuvo, digamos, relegada al espacio privado, diríamos, utilizando estas categorías, lo público, lo privado, nos ayuda a reflexionar, ¿no? Encerrada, disminuida, digamos, de alguna manera, a únicamente un espacio privado, donde ella no tenía esta posibilidad de expresarse como persona, como sujeto, como mujer, con todas sus inquietudes de ser humano pleno. Entonces, encuentra en la danza en general, porque es muy interesante ver esto que, digamos, previo a la experiencia, a la explosión que genera Isadora Duncan, ya la mujer en la danza, ¿no?, tenía, digamos, en el siglo XIX, tuvo también un protagonismo importante. Aún así, en este esquema, digamos, de lo que era el ballet clásico, donde teníamos un estereotipo de mujer, que era la débil, la suave, la ligera, la etérea, con un estereotipo de varón, que era el fuerte, el que sostiene a la mujer, el que muestra ese poder sobre ella, y ella la sumisa. Estos estereotipos, estas imágenes, digamos, a los que estaban construyéndose este imaginario colectivo, es a lo que responden estas mujeres como Isadora Duncan y previamente a ella, como hablábamos el otro día, no sé si recuerdas, en una previa charla, Silvia, hemos mencionado a una tremenda mujer también, que es
Louis Fuller, ¿no? En realidad, Isadora era como la alumna, digamos, de Louis Fuller, ¿no? Fue la primera que se rebela contra estos estereotipos, contra estos encasillamientos. Entonces, esta nueva danza surge a raíz de este tipo de construcciones culturales que se van dando a lo largo de muchos siglos en la danza, ¿no? En la danza clásica, y que se entronizan con el ballet clásico, ¿no? Estos estereotipos tan producto de una cultura patriarcal muy fuerte, pues, ¿no? Y que nunca lograron, digamos, romperse. Eso es lo que dicen algunos, por ejemplo, críticos e historiadores. Dicen, el ballet clásico nunca llegó a romper estas estructuras mentales, estas construcciones, ¿no? Entonces ahí surgen estas mujeres como Louis Fuller, Isadora Duncan, que rechazan, o sea, ellas revolucionan realmente, es que quieren romper esta idea de la danza como un espacio en el que la mujer es sumisa y etcétera, y surge esta idea de la danza liberadora, ¿no? Y como una fuente de autoconocimiento. Para mí, esa es la clave más importante y que ha permitido a la mujer desde entonces, porque han sido muy inspiradoras Louis Fuller, como Isadora Duncan y todas las demás en Europa y en América, ¿no? Inspiradoras para esta reinvención de la identidad de la mujer, ¿no? Esta expresión de libertad que viene a significar la danza moderna, como llamamos, ¿no? A principios del siglo XX. Entonces es pues tremendamente significativa, ¿no? Para la historia de la, digamos, de los movimientos de mujeres y que hoy en día continuamos, ¿verdad?, luchando contra estos imaginarios y contra esta cultura patriarcal que todavía sigue dando guerra, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es, ¿no? La danza, digamos, en sí nace como una expresión de libertad, pero ya con ellas es la explosión de la libertad, es la inclusión a una nueva forma de construcción de la identidad, ¿no? ¿Qué opinas tú? Me gustaría remarcar el asunto cuerpo y mujer, cómo la mujer asume su corporalidad y su cuerpo, porque tenemos que recordar que el ballet venía incluso con una vestimenta donde había un corsé sumamente ceñido, afinando un estereotipo de mujer delgada, etérea, de puntas, lo más etérea posible, y de pronto aparecen mujeres primero asumiendo su corporalidad de manera absolutamente libre. Recordemos que Isadora Duncan bailaba, incluso bailó envuelta en una bandera, semidesnuda, con túnicas simplemente ligeras, incluso transparentes, dejando ver incluso su silueta al natural, al igual que Louis Fuller o discípulas y alumnas de ellas. Algo muy simbólico fue cómo se descalza. También, ¿no? Isadora Duncan decía, para mí bailar con zapatillas es como pedirle a un pianista que toque piano con guantes, ¿no? O sea, no hay esa sensibilidad, no hay ese contacto, no hay. Entonces, era realmente un posesionar ese cuerpo de esas mujeres aquí y ahora. Simbólicamente se rechaza la zapatilla de ballet, la zapatilla de danza, para estar conectada desde el pie descalzo a esta contemporaneidad que era el aquí y ahora de ese tiempo. Y por otro lado, también da una apertura a una sensorialidad diferente, al sentir desde la piel, a empezar a no trabajar desde la imposición técnica, sino desde los sentires, desde aquello que la mujer quería decir, desde su piel, desde su sensorialidad. Entonces, son para mí cosas sumamente simbólicas que empiezan y abren la puerta a un mirar, a un sentir y a un provocar, digamos, a un desarrollo de una danza donde la conexión con el cuerpo era diferente y por lo tanto la visibilidad también que estas mujeres tendríamos que mencionar a Ruth Sandenis y bueno después a la línea europea que algún rato se conectan, ¿no? Estas mujeres que si bien como Isadora Duncan estuvo un poco más inspirada en esculturas griegas, en arte también muy de la escultura,
Ruth Sandenis también tuvo una influencia mucho de artes orientales. Entonces, eran mujeres que habían analizado mucho, habían comparado de alguna manera sus propias expresiones corporales con las expresiones a nivel internacional y occidental y oriental. Entonces, realmente fue un retorno a la esencia como mujeres y me parece que fue muy importante porque en la historia en general del arte, la mujer estaba pues relegada a ser la musa, ¿no? Hacer simplemente ese ornamento decorativo. Entonces, al aparecer estas mujeres a imponer esa nueva corporalidad y por lo tanto esa defensa también a los derechos de la mujer de poder expresarse de forma libre, es decir, acorde a lo que ella siente, acorde a lo que ella es, acorde a lo que ella quiere decir de sí misma, ya fue un acto en sí revolucionario, súper potente, y no me extraña pues que hayan tenido las discípulas que tuvieron y hayan marcado realmente la historia, ¿no? Pues sí, esto que tú mencionas y lo recalcas y yo también, ¿no es cierto? Me parece que es uno de los elementos que hacen de la danza moderna un sello, que marcan un fundamento, ¿no? Que es esta capacidad transgresora que asumen estas mujeres con ese cuerpo, o sea, el cuerpo como sustento de la danza, el cuerpo como casa que habitamos, y con esa capacidad transgresora, ¿no es cierto? Y con esa capacidad de poder, ¿no? O sea, el poder que nos atraviesa, como dice Foucault, ¿no es cierto? Ellas lo asumen, pero para transgredir, para mostrar, para superar, para crear, para revolucionar. Entonces, esta esencia de la danza moderna es la que yo creo que ha continuado por mucho tiempo y debería continuar siendo la esencia. Ese es para mí como algo, una postura, digamos, que tengo cuando, como espectadora, como amante de la danza, cuando voy a observar, cuando voy a asistir a una experiencia de danza, busco volver a vivir, digamos, esta cualidad de transgresión, de reflexión, de conocimiento que genera el bailarín o la creadora en una escena, ¿no? Entonces yo no sé cuánto de eso, digamos, ha quedado, cuánto de eso se ha perdido, porque vemos que la historia pues no es una cosa lineal, ¿no? Es decir, empezó Isadora Duncan con una revolución, digamos, a nivel de la historia del arte, y continuó hacia el infinito, pues no es así, en la historia hay como, ¿no?, ascensos, luego estancamientos, luego descensos, pues de eso también algún rato vamos a hablar, ¿no? Y sí es maravilloso realmente revisitar la historia de estas mujeres, ¿no? Es increíble, porque después de ella, las americanas, ¿no? La Martha Graham, que crea toda una técnica, ¿no? En Europa las otras maravillosas, como Doris Humphrey, y etcétera. Entonces, hay un elemento que me parece que siempre me ha llamado la atención, que es, mira, que cuando Isadora Duncan se revela y se saca las zapatillas y niega, digamos, toda técnica, porque ella lo que quiere es realmente expresar esa libertad plena, ¿no? Vemos que después la danza moderna se establece, digamos, en creación de nuevas técnicas, ¿no? Esto es lo curioso que pasa, ¿no? En la historia vemos la técnica Graham, la técnica Limón, la técnica Cunningham, Feldenkrais, etcétera. Sin embargo, ello, digamos, no le quita esa, ¿cómo te puedo decir? Esa posibilidad de la danza como una metáfora de la vida, como llaman estas maravillosas mujeres pioneras, ¿no? O sea, que rompen con la técnica y elevan a la danza en una categoría donde
se entiende como metáfora de la vida, búsqueda de lo creativo, de la renovación, de ese espíritu de juego, ¿no? Entonces, ¿eso dónde ha quedado? ¿Cómo podemos agarrar, digamos, todas esas categorías que son para mí la esencia de la danza nueva? ¿Y qué pasa un poco ahora, no? No sé si me he ido ya muy de golpe hacia el presente y me he saltado un montón de cosas, Silvia. Sí, no, me encanta que lleguemos ahí, pero me gustaría también repensar esto de la danza moderna. Históricamente, en la historia de la danza, el término danza moderna aparece por primera vez en 1926 por un crítico del Times en Estados Unidos que hace una crítica al trabajo de Martha Graham y él dice, esta es una danza nueva, es una danza diferente, es una danza que no se encaja con ningún otro tipo de danza que yo he visto, es una danza moderna. Entonces, a partir de ahí, de Martha Graham, en realidad se utiliza danza moderna. Lo que sí podríamos decir es que Isadora Duncan, Loie Fuller, Ruth Sandeni son pioneras, como bien lo decías, y se denomina en la historia de la danza que es danza libre. Danza libre justamente porque ellas no trabajan con una técnica rigurosa específica. Su bandera era justamente la libertad de expresión, la libertad del movimiento, dejarse fluir. Y ahí aparece, como bien sabes, alumna de la escuela Ruth Sandeni y Ted Shawn, que es la primera escuela de danza moderna que se crea en Estados Unidos, pues su alumna brillante, Martha Graham, es tan fuerte su figura que ha sido incluso considerada como el Picasso de la danza o equivaldría a un Stravinsky de la música, ¿no? La gran Martha Graham. Totalmente. A partir de ella, obviamente, ya toda esta libertad se empieza a trabajar desde, sin perder esos principios, con esa técnica rigurosa, tal vez es la técnica más rigurosa que yo he conocido, que es como la técnica de entrenamiento y físico y artístico de la técnica Graham, ¿no? Que hasta hoy en día es una de las técnicas de danza moderna a nivel mundial, internacional. Cuando hablamos de Doris Humphrey y José Limón y cuando hablamos de las técnicas de estas bailarinas, también tenemos que hablar de esa corporalidad, porque la técnica Martha Graham, que centraliza el movimiento, el impulso de movimiento en lo que es la contracción, relajación, al trabajar también desde el centro, también trabaja desde un centro emocional, desde un centro expresivo. Entonces, no se pierde esa intensidad, ese dramatismo, más bien se acentúa con su trabajo todo ello, ¿no? Y, por ejemplo, sí. Doris Humphrey y José Limón, que trabaja más una técnica de desafío a la gravedad. Por ejemplo, Doris Humphrey decía que la danza es un puente entre dos muertes. Que lo que la danza es ese puente entre dos muertes, tenía un principio filosófico muy fuerte, y una muerte es un cuerpo inerte en el piso, y la otra muerte es un cuerpo inerte vertical, y entre esa verticalidad y esa horizontalidad, ahí ella desarrolla su técnica, pero tienen estos fundamentos filosóficos intensos, que son ese sustento que le dan ese dramatismo expresivo, ¿no? Y ni qué decir ya con esta corriente paralela que aparece con Mary Wigman, discípula de Laban en Europa, que es la máxima representante mujer de la danza expresionista alemana, que a través de una discípula también de Mary Wigman se conecta con Estados Unidos. Entonces, haciendo todo este paseo de lo que ha sido la danza libre de las precursoras y la danza moderna, que se puede en realidad dividir en esas tres etapas, ¿no? Inicialmente la danza libre, luego la danza moderna y una danza posmoderna o la danza ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si bien aparecen estas técnicas, como tú mencionas, esas técnicas no son solo dirigidas hacia lo corporal. Si bien tienen unos códigos muy específicos de trabajo corporal, están con este sentido fuerte filosófico, y coincido yo contigo
en que sería súper lindo, a partir de esta historia, llegar un poco a Bolivia. ¿Cómo asimila la historia, nuestra danza, Bolivia, esa danza, desde quiénes y cómo se acentúa para que por ahí terminemos esta charla pensando en qué pasa ahora con nuestra danza contemporánea, que es la que ha derivado de la historia de estas mujeres? Y tal vez ahí demos respuesta a estas tus inquietudes, que decías, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? Sí. ¿Cómo y por qué se está haciendo danza hoy en día? Sí, ciertamente son. ¿No? Has hecho un paseo también de cómo nos llega la danza contemporánea, la danza moderna aquí a Bolivia. Sí, sí, pues ciertamente es un poco eso, ¿no? Este breve ensayo histórico, digamos, que está en mi blog, que está chiquito, pero está ahí, digamos, bien condensado todo esto que estás mencionando, ¿no? Y a mí dentro de eso, digamos, no me he querido olvidar, yo siempre recupero la cultura, digamos, o los aportes de las culturas afro, ¿no? Hay una creadora, digamos, de la danza también contemporánea, de estas maravillosas mujeres, que no sé si tú has visto o conoces algo de Catherine Dunham, ¿ya? Que es la creadora, la pionera de la danza moderna afroamericana. Yo en mi recorrido histórico la menciono, ¿no? La menciono porque me parece importante. Y después de ella menciono, toco otro filón que es Yapina Bausch, ¿no? Dentro de lo que, digamos, se la cataloga como danza postmoderna y contemporánea para entrar, digamos, en lo que es el mundo occidental, ¿no? Para un poco, digamos, cerrar refiriéndome a las mujeres, ¿no? Y hemos hablado de por qué menciono las mujeres, por qué las mujeres es mi enfoque, ¿no? Porque es ahí en el mundo escénico, en la danza, en la escena donde las mujeres empiezan a desarrollar, digamos, esa es su capacidad, ¿no es cierto?, de crítica reflexiva, de construcción de su identidad y de toda la maravilla que después generan estas mujeres en Europa y Estados Unidos, ¿no? Y después, como tú dices, finalmente me hago un recorrido en Latinoamérica, ¿ya? Y de eso sí es muy bonito hablar porque llego a ustedes, llego a ti, llego a Karin Schmidt, ¿no?, en este trabajo. Y pues ciertamente bien sabemos que ellas fueron inspiradoras para que en América Latina fueron la raíz, digamos, ¿no? Para que en América Latina también se produzca esta irrupción de esta nueva danza, ¿no? Que también, como tú dijiste, se le llamó danza libre, después danza moderna y después danza contemporánea y con Pina Bausch la danza postmoderna, ¿no? Tengo unos apuntes aquí de lo que es un poco el tema de Latinoamérica, ¿no? El recorrido que yo hice según la investigación que he trabajado en base a otros trabajos y también un poco a lo que he vivido estando en México, está en México, por ejemplo, la figura de la mexicana Guillermina Bravo, ¿ya? Cómo de México vemos con este nacionalismo cultural, con este nacionalismo tan fuerte que se genera en México y que digamos, inspira a muchos otros países de América Latina, ¿no? Ahí está la Guillermina Bravo, que se caracterizó fuertemente por esta identidad mexicana, ¿no? De la danza con identidad, ¿no? Y que después yo hago un paréntesis aquí, en este ensayo no está mencionado, pero es un trabajo que después yo hice una investigación sobre Amerindia, no sé si tú recuerdas, un trabajo que está también colocado en mi blog, que vemos cómo esa corriente nacionalista va permeando en América Latina, empieza en México, increíblemente, paralelamente en Bolivia se da también con José María Velasco Maidana, ¿no? Contemporáneamente, de una manera también pionera, ¿no? Se produce en esos años, en los años 40 en Bolivia, el surgimiento de la danza escénica, ¿no?, con esta identidad, porque la danza moderna en América Latina nace con identidad, con una identidad cultural fuerte de nuestros pueblos americanos, ¿no? Entonces, ahí está Guillermina Bravo, después está Paulina Osona,
en Argentina, está Renate Choteliuz, ¿no es cierto?, en Argentina, María Fuchs, todas ellas van bebiendo, digamos, de esta corriente que surge un poquito en México, con esta danza con identidad. Ya hemos mencionado José María Velasco Maidana en Bolivia, los años 40, y cómo se involucran artistas como Yolanda Bedregal, como nuestra escultora también, Marina Núñez del Prado, y así unas mujeres increíbles también hemos tenido en esas décadas. Es muy bonito cuando uno hace investigación y descubre cosas increíbles, ¿no? Entonces ahí digamos también hay unas raíces que yo después, años después de este artículo, descubro algunas raíces de esa danza llamada moderna, pero con identidad en América Latina, y después hago una búsqueda también y encuentro que es de esta vertiente europea, ¿no? Que en Chile, por ejemplo, y en Argentina, donde más se manifiesta, ¿no? Y, por ejemplo, en Chile tenemos a esta compañera, ahorita les voy a mencionar, que es André Haas, es también una europea, que es una de las fundadoras de la danza moderna en Chile. Y así, y llegamos a Bolivia y tenemos a Melo Tomsic. Melo Tomsic es nuestra pionera, digamos, reconocida, ¿no es cierto?, de esos años, sin olvidar a José María Velasco Maidana, que si bien no tenía esa característica de la danza libre, la danza nueva, pero tenía esa característica de la danza con identidad, ¿no? Entonces crea esa obra que se llama Amerindia. Mira, y justamente Melo Tomsic. Y ahí, digamos, tú sí, eres quien más nos puede hablar de Melo Tomsic. De... Sí, eso te iba a decir. Justamente mencionaste a María Fuchs, y cuando yo conozco a Melo Tomsic, ella venía de hacer una formación en Buenos Aires con María Fuchs y en el Perú también. Entonces, ella llega trayendo toda esta inspiración desde estas vertientes que tú mencionas, y ahí es donde Melo Tomsic, pionera de la danza contemporánea en Bolivia, porque ella funda la primera compañía de danza contemporánea en Bolivia, de la cual soy parte, y yo pertenecí durante 13 años a esa escuela. Tú mencionas la línea de Karen Smith y a las artistas paceñas, digamos, o desde La Paz, pero me gustaría mencionar estos nombres que no están mencionados en tu blog, pero que conozco muy bien porque éramos esa primera generación de bailarines de danza contemporánea que Melo Tomsic convoca y con quienes durante casi 13, 14 años desarrolla su técnica. Inicialmente, obviamente, hasta el día de hoy. Me gustaría que nos refresques, por favor. Entonces, éramos Patricia Cejas, todos éramos bailarines y seguimos siendo representantes de la danza contemporánea. La Pachi Cejas, que todos aquí de la danza la conocen. Gonzalo Canedo, Teresa Quiroga, que ambos se fueron a Santa Cruz y Teresa Quiroga sigue hoy trabajando, por lo que yo sé, en Bellas Artes. Gonzalo Canedo también. Entonces, de esta manera llevan también hasta Santa Cruz esta línea. Walter Albarracín, que es parte de la primera compañía de Melo, que luego Walter se dedica al área de jazz y es uno de los pioneros de la danza jazz en Bolivia, sobre todo en Cochabamba, nuestro querido y famoso Walter Albarracín, y Jesús Pérez y yo. Entonces éramos este grupo, los primeros de la primera compañía de danza contemporánea en Bolivia. Ya Melo contemporánea y tratando de hacer una formación no solo a sus propios bailarines, sino al medio, al contexto. Y cada presentación que tenía la compañía de Melo era pues un paseo también por diferentes enfoques, temáticas, por una diversidad muy grande, con un afán, desde mi punto de vista, de ella, de mostrar esa diversidad
creativa también, técnica y temática que tenía la danza contemporánea. Entonces, desde obras muy parecidas al expresionismo alemán, hasta obras que tenían una conexión también con lo nacional, trabajando con música de compositores también bolivianos. Y también desde trabajando músicas de Pink Floyd o coreografías mucho más abstractas. Entonces, cada función de Melo era un deleite porque realmente era muy diversa. Ella no trabajaba obras en sí, pero trabajaba así espectáculos con 7, 10 coreografías y danzas, digamos, cada una de ellas haciendo un pasaje. Desde ahí, y como tú vienes de la escuela Karen Smith, que fue más o menos paralelamente en algún momento, yo te pido a ti que nos hables más bien de esa línea, ¿no? De Karen Smith aquí en Bolivia. Sí, mira, es muy, muy lindo. Bueno, Melo Tomsic, bueno, yo para poder hacer, digamos, esta precisión he tenido que revisar bastantes trabajos, aunque no lo creas, se han hecho un homenaje, por ejemplo, a la Melo Tomsic, este Centro de Investigación de la Danza de México, ha hecho un homenaje a Melo Tomsic y está reconocida internacionalmente como la pionera de esta danza, digamos, contemporánea en Bolivia, porque es en la década de los 70, según lo que tengo los registros, que he revisado también de un documental que le hacen a ella. Justo mi maestro, Orlando Takechel, es el que ha prologado ese libro y el que han promovido este reconocimiento, ¿no? Ese un día vamos a volver a refrescar eso porque hay un video muy bonito, un trabajo que ha escrito Patricia Cardona de México sobre Melo, ¿no? Esa es la década del 70 donde realmente yo menciono, ¿no?, que ha formado importantes figuras de la danza en el país, pero me parece muy importante citar con nombres y apellidos que con tu aporte voy a poder enriquecer este mismo trabajo, ¿no es cierto? Como es mío, pues yo puedo abrirlo y volverlo a recrear, ¿no? A completar. Entonces, sí, me encanta que me hayas dado esos apuntes, porque de cada uno de estos artistas, aquí hombres y mujeres que has mencionado, ¿no es cierto? Tenemos, pues, a excelentes, ¿no? O sea, maravillosos bailarines y creadores y también pioneros, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces los voy a citar y luego ya yo en mi artículo, por lo menos en mi trabajo, menciono que después viene Karen Smith en la década de los 80, ¿no es cierto? En La Paz. Entonces Karen Smith llega de Alemania, graduada de la Escuela de Nueva York de José Limón, y trae a La Paz la famosa técnica Humphrey-Limón, que es esta simbiosis entre el trabajo de Doris Humphrey, la alemana Doris Humphrey. Karen Schmidt era alemana, es muy, muy lógico que ella se haya, digamos, adscrito a esta escuela, ¿no? Pero en Nueva York hubo una escuela maravillosa recogiendo el trabajo de José Limón, del mexicano, ¿no? Entonces, esta simbiosis de la técnica Humphrey-Limón, hasta el día de hoy, ¿no?, sigue dotando de maravillosos frutos. Entonces, Karen Smith llega en la década del 80, a principios de los 80, y fundamos, también soy parte del grupo fundador de Dragadance en La Paz, junto a Katia Salazar, ¿no? Katia Salazar, Karen Smith y mi persona fuimos las primeras, digamos, en dar este paso, ¿no? Karen Smith había llegado de Alemania, de Nueva York, como te digo, recién graduadita como coreógrafa de la escuela esta de José Limón y Doris Humphrey, y viene a montar al ballet oficial una obra con bailarines clásicos. Un desafío tremendo, ¿no? Imagínate con esta técnica de caída y recuperación del peso del cuerpo, era totalmente nuevo para nosotros, yo era parte también del ballet oficial junto con Katia Salazar, y bueno, y todos los bailarines del ballet oficial de entonces, que estaban Patricia Galindo, Norma Quintana, Carmen Castro, Fernando Ballesteros, Janet Inchauste, y no sé si estoy olvidándome de alguien más, pero venimos a recibir en un taller que nos da
Karen, ¿no? Sobre esta técnica. O sea, unos bailarines clásicos, tríamos, digamos, medio tiesos, ¿no? Medio tiesos, venimos a recibir esta maravilla. Y ahí fue cuando después se hace un espectáculo con estos bailarines. Yo no bailé en esa ocasión porque me había lesionado, pero Katia, Norma, es decir, hace una presentación muy linda, Patricia Galindo, y de ahí surge la inquietud de Karen de abrir una escuela, abre una escuela privada, ¿no?, en La Paz, y a la que se incorporan, por ejemplo, a esa su escuela privada se incorporan Jimena Muñoz, Noreen Guzmán de Rojas, María Eugenia Brockman, unas jovencitas muy talentosas, ¿no? Algunas de ballet clásico y Jimena Muñoz que no, más bien se digamos, ella bebe totalmente de esta danza, de esa técnica, ¿no? Y se forma en esta técnica. Entonces viene a ser así, ¿no? Históricamente, Jimena Tomsic, la creadora de la primera compañía de danza contemporánea en la década de los 70, formando a estas importantísimas figuras, y luego la década del 80 que viene Karen Schmidt a crear el primer grupo de danza contemporánea independiente llamado Draga Danza en La Paz. Obviamente con este grupo ya salimos a hacer giras, nos fuimos a Santa Cruz, Oruro, Cochabamba, etcétera, pero es así en honor a la verdad, ¿no? Esa es, digamos, la trayectoria, el recorrido, y de ahí, digamos, de Draga Danza surgen también importantes figuras, ¿no?, que han continuado, como Jimena Muñoz, como Noreen Guzmán de Rojas, que bueno, después se va a Alemania, se va a Boston, se va a Cuba, y bueno, y en Alemania termina haciendo su importantísima carrera, ¿no? Entonces es muy bonito recordar, pues, recordar es realmente traer la historia, es poder tener las fuentes y las inspiraciones que hoy en día, ¿no es cierto?, pueden tener las nuevas y los nuevos creadores de la danza. Sentir que no han nacido del huevo, como se dice, no han nacido de la nada. Hay una historia detrás, hay un recorrido, una trayectoria, unas reflexiones, ¿no es cierto?, de quienes beber, por ejemplo, ¿no?, experiencias maravillosas. Entonces, después, digamos, hasta ahí, como verás, como mi artículo habla sobre las pioneras de la danza, ya no hago el recorrido posterior que sería histórico para hablar, por ejemplo, de compañías como Vidanza o la presencia de Katak, que fue muy, muy significativa en la década de los 90 también, ¿no? O sea, maravillosas también, creadoras, bailarinas, ¿no? Entonces me quedo con las pioneras, ¿por qué? Porque quiero dar como el paso a que estas nuevas generaciones puedan comprender que hay una historia, un devenir histórico. Que hay una, o sea, que ustedes son, como bailarinas y creadoras, son hijas de su tiempo. O sea, ustedes en su momento, tanto Melo como Karen y todas las demás, ¿no es cierto?, reflejaban el momento histórico de esos tiempos. O sea, había, como tú dices, también cosas abstractas, había unos sesgos o rasgos del nacionalismo cultural que nos permeó desde México, había esas ganas de también expresar otro tipo de música, Pink Floyd, no sé, o Karen Schmidt, por ejemplo, que nos hizo conocer a Egberto Gismonti, a Meredith Monk, a músicos y artistas contemporáneos que tú sabes, la danza y la música están muy ligadas, ¿no? Entonces, son hijos de su tiempo. Entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿La danza está reflejando estos tiempos? Es mi pregunta. ¿La danza de hoy y las figuras de la danza de hoy están reflejando las inquietudes, los desafíos, las preguntas fundamentales que nos plantea los momentos actuales? ¿Está respondiendo a eso? Esa sería mi pregunta como un retruque para ti, querida claro. Silvia. Bueno, mira, todo lo que nos ha dado pie charlar tu escrito sobre las pioneras de la danza. Sin embargo, quisiera aclarar acá, antes de seguir, que Doris Humphrey, creo que te has confundido con Mary Wigman, porque Doris Humphrey es americana.
y Doris Humphrey nace en Estados Unidos, creo que en Illinois, y desarrolla su técnica. Pertenece a la generación de pioneras de la danza americana, José Limón, su discípulo. Y en Europa es Mary Wigman la figura más fuerte, que eran discípulas de Rudolf Laban, Mary Wigman y Kurt Jost, ¿no? Es un poco para no, no sostener. ¿Sabes? Doris Humphrey es europea, o sea, lo tengo aquí justamente, un apuntecito que tengo registrado acá, ¿no? O de Estados Unidos, digamos, está Martha Graham, ¿no es cierto? Mary Wigman en Europa introdujo el lenguaje dancístico orgánico. Doris Humphrey incorporó el desarrollo de la técnica del control y abandonamiento del cuerpo, ¿no? Entonces está, yo la tengo registrada, bueno, son precisiones, digamos, que no va mucho, pero sí, Doris Humphrey es europea también, ¿no? Entonces, sí, acá, como dato, nace el 17 de octubre de 1895 en O'Hare Park, Illinois, en Estados Unidos, y fallece en Sí. ¿Perdón? Se va a Alemania y un poco como que ella se identifica con la danza alemana también. Son ese tipo de cosas, ¿no? Que uno nace acá, pero identifica los sentidos de la identidad juegan aquí bastante, ¿no? Es como, digamos, José Limón. Y es entre cruce de la fuerza del expresionismo alemán con las pioneras estas americanas, nos llega, como tú dices, igual a Chile le llega más la parte expresionista alemana, ellos tienen una influencia muy fuerte de la escuela Kurt Jost, aquí un poco más esta inspiración también de María Fuchs y todo viene más de la línea Isadora Duncan, entonces, pero indudablemente tenemos que eso no se duda, es el expresionismo alemán, y las pioneras de la danza americana, la danza moderna, tiene su raíz ahí, en Alemania específicamente y en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, Tanita, volviendo... Es lo mismo que pasa con José Limón. Perdón, esto me lleva a poder, digamos, reflexionar sobre este tema de las identidades también, que es muy interesante. José Limón, por ejemplo, mexicano, ¿no? Pero se va a Estados Unidos porque en México no le tiran mucha bola, por decir algo, ¿no? No le tiran mucha bola porque tenía una figura, digamos, que no les gustaba mucho en México. Y se va a Estados Unidos y Estados Unidos lo adopta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la escuela de Nueva York, ¿no? De José Limón y Doris Humphrey, es un poco el reflejo de eso, ¿no? O sea, después José Limón se va con toda su familia y se autoidentifica también como americano, ¿no? Entonces, lo mismo un poco pasa con Doris Humphrey. Ella nace en Estados Unidos, pero se va a Alemania y ahí es que se identifica con el expresionismo alemán. Pero bueno, son precisiones que no importan mucho. Gracias, en todo caso, por el apunte para saber dónde nació Doris Humphrey. Pero, digamos, ella es la abanderada del una de las abanderadas del expresionismo alemán también, ¿no? Y tú sabes que tuve la suerte de hacer un taller con Karen Smith también, yo que me formé con la técnica de Melo Tomsic, y mi primer acercamiento a la técnica Humphrey Limón fue justamente con un taller con Karen Smith. Lo que me llama la atención es que cómo se reproduce un poco este modelo de mujeres pioneras que son los cimientos del desarrollo de la danza moderna y posteriormente, bueno, en la contemporánea, y hay que sumar, sobre todo en Estados Unidos, hay muchas figuras masculinas, ¿no? Pero tú has mencionado a Pina Bausch, que ya tendríamos que abrir no solo de hablar no solo de danza contemporánea, sino de teatro, danza, teatro, teatro. Sí, danza, teatro, danza postmoderna, que la catalogan muchos, ¿no? De la posmodernidad, digamos, ¿no? Que entraría Y eso, como aquí en Bolivia también es a partir de estas dos mujeres y por lo que tú mencionas, no has mencionado ningún hombre, de toda esa generación fuerte de la danza que formó Karen Smith, son mujeres y son mujeres poderosas, ¿no? Están ustedes, está Katia Salazar también, que viene de esa escuela, Noreen, etcétera. Y en Cochabamba también, ¿no? Junto con Patricia Cejas y, bueno, estaba Ana Cecilia Moreno, que después fue alumna nuestra también, etcétera.
Carmen Collazos, que se formó también inicialmente en Vidanza conmigo. Entonces, es lindo ver. Paulette, mencionamos a nuestra querida auspiciadora, ¿no? Paulette, viene de esa escuela que, bueno, después habría que hacer otra ampliación y apreciación de estas jóvenes, digamos, generaciones, ¿no? Paulette y Carmiña son también han sido dragadanzas, ¿no? Son también han sido formadas un poco en esa escuela de, bueno, han bebido, me imagino, de muchas ya con la explosión de las posibilidades de salir afuera y todo, pues, ¿no? Vemos una Paulette que se va a Buenos Aires, Carmiña, es decir, ya son las nuevas generaciones, hay mucho que decir de ellas. Poco a poco se va construyendo la historia y sí, son esas dos vertientes, querida Silvia, evidentemente son las dos vertientes de las que surgen estas nuevas, estas creadoras de la danza, ¿no? Y bueno, que han dejado las compañías iniciales de danza contemporánea en Bolivia, todas son dirigidas por mujeres. Hasta por ahí, si nos están escuchando, deben estar esperando nosotros aquí. Tenemos esta vertiente en Santa Cruz que están trabajando muy duro, sí, desde FACES, que son Diego Guantay y Norman, que están impulsando realmente muy fuerte esta parte de la, sí, danza contemporánea en Santa Cruz. Es un poco para equilibrar, porque parece, si no, que en la historia de la danza contemporánea y moderna en Bolivia no existen hombres. Entonces, si hay alguien más, reclámenos, sí, pero bueno, no podíamos dejar de mencionar a Norman, sí, Chacón y Diego Guantay, que están ahí. Sí, sí. Y en la voz Sergio Valencia, en realidad, como te digo, esta historiación que yo hago, ¿no? Pues que no se ofendan nuestros colegas, queridos amigos, artistas, varones que están aportando tantísimo. Es un homenaje, este artículo fue un homenaje a estas pioneras y fue un pretexto para mencionar a nuestras pioneras y poder entender el por qué, ¿no es cierto?, son mujeres, ¿no es cierto?, en este devenir histórico, quienes irrumpen, quienes salen, ¿no es cierto?, de este mundo privado a un mundo, a lo que se llama la esfera pública esta, el por qué, ¿no es cierto? Y como, hay muchas cosas más de qué hablar, ¿no? Estas contradicciones, estas complejas situaciones de cruce que se da entre la esfera pública y privada de estas artistas, ¿no? Con esta sociedad, digamos, tan machista y patriarcal, donde tienen que hacer dobles jornadas, tienen que ser madres, tienen que ser, o sea, la sociedad les impone toda esta serie de cosas, y por eso es un poco este artículo, ¿no? De reivindicar eso, reconocer a estas mujeres, mostrar que también en América Latina fueron mujeres las pioneras, todas, ¿no? En México está también José Limón, pero básicamente son mujeres, y por esta situación, ¿no es cierto?, de irrumpir en el espacio público, porque es el espacio que les permite expresar, decir, ¿no es cierto?, su voz y cuestionar a la sociedad, ¿no es cierto?, a esta sociedad machista y patriarcal, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, esa es la raíz, la esencia, y lo que a mí me gustaría ver es qué es lo que están cuestionando ahora estas nuevas generaciones, porque la danza moderna, la danza contemporánea y postmoderna, si quieres, con Pinamar, su esencia es esa, ¿no es cierto? Cuestionar, ser transgresoras, decir cosas de su tiempo, criticar a la sociedad, mostrar aquello que no está bien, hacernos tomar conciencia a través de su propia concienciación, de su propio cuerpo, ¿no es cierto? Mostrarnos ciertas cosas que son, que no están bien, etcétera. No sé, bueno. Por ahí va la cosa, ¿no? Quedamos con esa provocación. Para mí también es una provocación muy interesante el pensar por qué, cuando la danza contemporánea y la danza moderna ha sido siempre transgresora, ha sido siempre vanguardista, ha sido siempre cambiando paradigmas, proponiendo nuevas formas de pensar, de hacer, ¿en qué estamos ahora, no?
qué está pasando ahora en general, bueno, más allá de la crisis cultural que podemos hablar, que estamos viviendo, yo creo que también con la danza contemporánea se ha dado pie a que la danza empiece a ser mucho más la expresión individual de quien la crea, de quien la propone. Entonces, ahí se entra a mundos existenciales, abstractos, pensamientos filosóficos, ya que responden mucho a las individualidades, como que ya está marcada esa historia desde muchas individualidades, ¿no? Entonces, la pregunta sigue súper vigente, Tania, de preguntarnos cuán provocadora, cuán transgresora está ahora la danza, cuánta rebeldía social, política, transgresora, repitiendo, nos traen ahora las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, es una linda provocación, ya está ahí Carmiña, ya estamos a tiempo, pero creo yo que hay mucho todavía que conversar en relación a esto, ¿no? Los caminos de los nuevos creadores, los caminos del arte hoy en día, y a nivel de la danza contemporánea, ¿se está perdiendo? ¿Está desapareciendo? ¿Quiénes la están fomentando? ¿Dónde se está desarrollando? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Hacia dónde va? Entonces, son muchas provocaciones que, bueno, Carmiña y Polet, ya que tienen este espacio, creo que las vamos a invitar también a que asuman mantener este espacio, seguir invitando, y hay mucho que conversar. Yo particularmente tengo una propuesta en general para la gente de danza, que la voy a hacer desde el Festival Dancénica de aquí unos pocos meses, y que es también una temática de la que muy poco se habló en la danza, que ya debidamente y a su tiempo se las voy a traer. Entonces, empiezo yo agradeciendo, ya que estoy con la palabra, muchas gracias. Gracias, Tania, gracias, Danza Independiente, y espero que podamos vernos otra vez a seguir conversando y seguir conversando. Sí, pues realmente ha sido muy rico, Silvia, este diálogo contigo. Tenemos que seguir alimentando esta y reivindicando este cuerpo viviente y pensante, ¿no es cierto?, que es la esencia de la danza contemporánea, que recoge de la danza moderna y de la danza libre todos estos fundamentos que esperamos sigan, ¿no?, o ver, ¿no?, en qué se está transformando, porque esta es una construcción, ¿no?, permanente, dinámica. Habrá que pararse a reflexionar, como tú dices, en estas propuestas más existenciales o individuales, o cómo se está configurando, ¿no?, la nueva danza en Bolivia, ¿no? Sería interesante, ¿no?, continuar con otras creadoras y creadores de la danza, este diálogo, ampliarlo, ¿no? Sería maravilloso, la verdad, conocer qué piensan, pues, las jóvenes generaciones o creadoras que van por otro lado. Sí, sería muy lindo, la verdad. Yo aplaudo esta iniciativa de estas jóvenes artistas que son ahora además gestoras, y pues ellas también son protagonistas de la danza. Carmiña y Polet son protagonistas de la danza hoy, esta danza de estos momentos, y ellas también tendrán mucho que decirnos, y más bien nosotras, yo creo, escuchar. Creo que ahora yo lo que más quiero es escuchar y ver qué está pasando, el palpar, sentir, ¿no?, y comprender y reflexionar junto a ellas. Muchas gracias, querida Polet y querida Carmiña. Es realmente muy valioso lo que están haciendo. Es un aporte. Y algo como pedido conectando esto, Tania, es, si bien hay que dar voz a las nuevas generaciones, creo que es muy importante esto, que nos conecten a las primeras generaciones, a las pioneras, porque es desde ese puente, desde esa conexión, que vamos a entender realmente de dónde viene y hacia dónde va nuestro arte, ¿no? Exactamente, Silvia y Tania, muchas gracias por el recorrido histórico que hemos hecho un poco ahora, en este caso sobre la danza moderna y la danza contemporánea, desde cómo ha surgido históricamente y lo que pasa en Bolivia y lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ya el mes pasado tuvimos el gusto de estar con la maestra Norma Quintana y María Teresa Rivera hablando sobre el hilo del ballet en Bolivia, ¿no? Que es un poco esta perspectiva histórica también de lo que ha pasado un poco más desde la danza clásica, ¿no? Entonces, este mes estamos
impulsando un poco qué ha pasado, ¿no? Entonces, mucho, esto pasaba en la danza clásica, entonces vemos a través de estos recuerdos también qué pasaba en la danza contemporánea y un poco revisar esta historia nos ayuda, ¿no? A comprender cómo ha sido y a poder proyectar, entonces, qué está pasando ahora y qué va a pasar a futuro, ¿no? Entonces, creo que tanto nosotros como nuevas generaciones, como las generaciones tal vez intermedias que han estado en esos surgimientos, pero que siguen trabajando actualmente, está bueno poder repensar la danza desde estos lugares de dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, este espacio de Viernes de Autores también un poco para reflexionar todos estos temas de la danza que creo que es necesario realmente el pensar la danza más allá del solo moverse, ¿no? Así que les agradecemos mucho nosotras de haber podido compartir con ustedes todo este conocimiento que nosotras solas no podríamos generarlo, o sea, necesitamos trabajar así en colectivo para poder generar algo que sea realmente, que sirva, aunque sea como inspiración, como fuente de información para la gente que tal vez no ha tenido tanto acceso a esta información, aprovechar estos medios digitales también que nos permiten hacer accesible este conocimiento, ¿no? Hemos puesto aquí en los comentarios del video también está el blog de Tania, para los que quieran revisarlo, hay notas de crítica, tenemos también, está cubierto los dancénicas de años pasados, entonces como que entren al blog, los invitamos a que entren, revisen, y leamos un poquito sobre danza para que también podamos pensar en nuestras prácticas presentes y futuras, ¿no? Les agradezco mucho, nos encantaría podernos quedar, hay mucho para hablar, hay mucha tela para cortar, pero el tiempo ahí se nos corta un poco, así que les agradecemos su presencia, tanto a ustedes como a los que han estado conectados, y será hasta el próximo mes que tengamos otros nuevos invitados y más temas para compartir. Muchas gracias, Silvia y Tania, por estar. Muchas gracias, queridas. Un abrazo grande y reivindicar el cuerpo viviente y pensante siempre desde la danza. Gracias, Silvia, y un abrazo también a Paulette, que está detrás de toda esta producción. Un abrazo grande. Gracias.